Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas. Es el tercer programa especial con motivo de estos más de 5 años ya que llevamos en antena. Darle las gracias a todas y a todas aquellas personas que nos han apoyado desde el principio, desde el primer momento. Han sido muchísimos los mensajes que hemos recibido de agradecimiento. Han sido muchísimas las personas que se han preocupado por nosotros, que nos han dado las gracias. Yo no sabría de verdad cómo agradecérselo. Lo dije en los dos programas anteriores. Este es un programa hecho por y para la salud mental. A veces, como uno que tuvimos, hemos tenido a primeros meses, hemos tenido que tocar también un tema muy complejo como el cáncer de un menor y que gracias a Dios va mejorando. Son problemas que están ahí, pero son muy duros. La enfermedad mental, la salud mental, está a la cresta de la ola. Y ahora, este verano, más todavía. Y el tema de la adicción con la salud mental se va y se confunde, y se transforma en una patología dual. En una patología dual. Fíjate qué cosa. Pero bueno, lo importante. Yo les voy a dejar ahora con un número de vídeos de personas, de asociaciones, de colectivos, de amigos y de amigas que han querido compartir la felicidad de los 5 años de este programa. Bueno, vamos con el bueno de mi gran amigo Cristian González, el presidente de AFESOL, de apellido Cuevas, Conchi Cuevas. Un abrazo muy fuerte. Adelante, Cristian. Muy buenas a todos. Desde AFESOL Salud Mental Costa del Sol, quiero felicitar al programa de radio Libremente por la Salud Mental y a Paco Carbonell, que es quien realiza este programa. Bueno, el que haya hecho ya 5 años y siga luchando por la salud mental, ¿no? Estamos hablando que la salud mental es muy importante y desde el COVID, pues bueno, se ha dado cuenta de que es necesario darle más visibilidad y mucho más recursos en materia de salud mental. Desde AFESOL, que llevamos trabajando 25 años para la salud mental, es verdad que hemos tenido muchos retos y hemos conseguido muchas metas, pero todavía queda mucho más por la salud mental y sin duda nosotros queremos darle el máximo apoyo a este programa de radio porque dando visibilidad y diciendo claramente las necesidades que hay en materia de salud mental es cómo se consiguen también mejorar la salud mental. Muchas gracias, Paco, por tu esfuerzo y dedicación y tienes totalmente nuestro apoyo. A continuación, vamos a escuchar a nuestro querido amigo y colaborador también del programa, Carlos Casacei, psicólogo de malagueño y que sabe mucho de salud mental. ¿Qué tal? Pues aquí estoy para sumarme a las felicitaciones que estás recibiendo por ese galardón que te han dado por parte de la Federación de Salud Mental de Andalucía, por ese magnífico programa que tienes Libremente por la Salud Mental. Como psicólogo, quiero decirte que tu dedicación y compromiso con la salud mental pues está siendo inspirador. Está siendo inspirador porque aún recuerdo cuando durante la pandemia, a pesar de todos los problemas que estábamos pasando, decidiste hacer el programa desde tu casa. Eso me demostraste una gran pasión por la salud mental. Desearte únicamente que Libremente por la Salud Mental cumpla muchísimos años más, porque creo que está haciendo una labor excelente y sobre todo porque está ayudando a muchísima gente. Solo mandarte desde aquí un abrazo y darte nuevamente la enhorabuena. Un saludo, Paco. Nos vamos ahora con la Asociación Arelí. Yolanda Verdugo, la psicóloga y un monitor. Ellos tres juntitos, pese a estar de vacaciones, también se acuerdan de estos 5 años y de la vivencia vivida con nosotros. Hola Paco y Hola. Pilar, queremos daros la enhorabuena por ese premio que vais a recibir por el programa de Libremente por la Salud Mental, en el cual hemos participado y es un honor para nosotros que ese premio lo podáis compartir con la Asociación Alelí. Ahora le doy paso a mi compañera Nuria, psicóloga de la asociación.
Pues Paco, Pilar, muchísimas enhorabuena por toda la labor que habéis hecho durante 5 años, 200 y pico programas, que eso es una maravilla, es un esfuerzo muy grande. Así que os mandamos pues un abrazo enorme y la enhorabuena. Un beso. Y nada, Paco, muchas felicidades a ti y a todo tu equipo por lo que habéis conseguido. Enhorabuena. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora, querida amiga Esperanza Iglesias, ¿a ti qué te voy a decir? Si eres una persona extraordinaria, maravillosa, que has puesto tu granito de arena y que lo pones desde Salud Mental Andalucía y desde tu asociación. Así que, a ver, ¿qué nos tienes que decir? Hola a todos los que hacéis posible el programa Libremente por la Salud Mental, sobre todo a Paco Carbonell, a quien considero un verdadero amigo. En nombre de la Federación de Salud Mental Andalucía, en nombre de nuestras respectivas asociaciones que están en todas las provincias de Andalucía, en nombre del comité de usuarios, porque siempre nos has dado especial relevancia y siempre nos has permitido expresarnos y dejar claro quiénes somos y cómo somos en realidad, hoy quiero hacerte llegar mi mayor enhorabuena por el programa Libremente por la Salud Mental, por su 5º aniversario. Felicidades, Paco. Felicidades a todo el equipo. Gracias a Color Comunitaria de Málaga. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre el tema, ¿no? Estoy encantada de estar aquí hoy y de que hayáis pedido mi colaboración. Querido amigo Juan Sánchez, nos conocemos desde hace muchísimos años. Hemos estado en televisión, hemos compartido muchas cosas muy emocionantes y galas del teléfono de la Esperanza. Gracias por estar ahí, por acordarte de tu amigo, y sobre todo no mí, de mí, sino de este programa que lleva 5 años, Libremente por la Salud Mental. Gracias, Juan. Querido Paco Carbonell, como amigo y presidente del Teléfono de la Esperanza de Málaga, os felicito por el merecido premio que Salud Mental de Andalucía concede a vuestro programa Libremente por la Salud Mental. Este reconocimiento no solo celebra los 5 años de su existencia, sino también el impacto positivo y transformador que ha tenido en nuestra comunidad. La salud mental es un pilar fundamental para el bienestar de las personas. Y en un mundo donde el estrés y las presiones diarias pueden afectar profundamente nuestras vidas, vuestro programa ha sido una luz de esperanza y apoyo para muchos. Habéis demostrado con creces la importancia de priorizar la salud mental, ofreciendo recursos, orientación y un impacto seguro para aquellos que lo necesitan. Vuestra dedicación y compromiso han sido muy inspiradores. Y este premio es un testimonio de vuestro trabajo y pasión por mejorar la vida de los demás. Sigamos trabajando juntos por la salud mental y que sea una prioridad de nuestra sociedad promoviendo el bienestar y la resiliencia. Juntos podemos crear un mundo más saludable y compasivo, así que seguir cumpliendo lustros. Bueno, que una enfermera especialista en salud mental y que trabaja en un hospital de Granada con los enfermos mentales y que he tenido la suerte de entrevistar algunas veces en estos 5 años, también se ha querido sumar a este momento. Gracias, Lula. Hola, soy Lola Plaza, soy enfermera especialista en salud mental. Trabajo como supervisora en la comunidad terapéutica de salud mental del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada y quería realizar este vídeo para felicitar a Paco y a su equipo por la emisión del programa Libremente por la Salud Mental, un programa que lleva 5 años de forma ininterrumpida emitiéndose. Y considero que este programa de radio tiene un valor extraordinario, por diferentes motivos. Por un lado,
porque visualiza muy bien lo que son los problemas y los trastornos, sobre todo las personas que padecen los trastornos mentales. Habla de ellos, de los diagnósticos, de los diferentes trastornos que existen, de su tratamiento, de las diferentes intervenciones que se pueden realizar para solucionarlo, de la prevención de la salud mental y también eso desde el punto de vista divulgativo. Luego también tiene otro valor muy importante, que es desde el punto de vista reivindicativo. Yo misma participé en uno de los programas reivindicando la figura de la enfermera especialista de salud mental para que estuviera presente al 100% en todos los dispositivos de salud mental de Andalucía, donde todavía no estamos. Y luego tiene también un valor muy importante desde el punto de vista del estigma, ¿no? De eliminar el estigma de lo que es las personas que tienen trastorno mental, y visualiza muy bien también todos los recursos, ya no solo los recursos, diríamos, oficiales, entre comillas, sino también todas esas asociaciones de familiares, de usuarios que trabajan con un mismo objetivo, que es promocionar, prevenir lo que son los trastornos mentales y ayudar y acompañar a las familias y a las personas que padecen estos trastornos. Así que Paco y todo vuestro equipo, no tengo más que felicitaros y animaros para que continuéis con este trabajo tan hermoso y tan solidario que estáis realizando. Muchas gracias. Como profesional de la salud mental, os doy verdaderamente las gracias por el trabajo que estáis haciendo. Bueno, presidenta, a ti qué te voy a decir, a Paem, Jaén, María Dolores. Hace poco que tuvimos un programa contigo, el primero de los muchos que van a venir. Gracias por estar ahí. Hola a todas y a todos. Mi nombre es María Dolores Miranda, soy la presidenta de APAEM Salud Mental Jaén y hoy estoy aquí para felicitar doblemente al programa Libremente por la Salud Mental, a Paco Carbonet y todo su equipo, porque cumplen 5 años, están de aniversario igual que nosotros. Y también quería dar mi enhorabuena por los premios Andalucía Salud Mental, que se dé de buena tinta, que han sido también premiados por la gran labor que han realizado durante estos años en pro de la salud mental y, cómo no, a los familiares, que muchas veces son los gran olvidados del colectivo. De nuevo, en nombre de mi asociación, enhorabuena y felicidades. Y espero estar aquí dentro de 5 años para dar otra vez la enhorabuena. Otra cosa que nunca olvidaré es a Salud Mental de Murcia, la Federación de Salud Mental de Murcia. Ahora hay nueva presidenta, Pilar Morales, y mi querida Delia es la vicepresidenta. Se han invertido. Antes, Pilar, tú eras la vicepresidenta, Delia era la presidenta. Bueno, habéis cambiado la junta directiva. Gracias. Hemos hecho buenos programas con Delia y los esperamos hacer contigo, Pilar, a partir del mes de septiembre, porque nos importa mucho cómo se trabaja en la Federación de Salud Mental de Murcia. Soy Pilar Morales, presidenta de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia. Y me gustaría comenzar felicitando por ese 5º cumpleaños. 5 años libremente por la salud mental. Enhorabuena. 5 años de lucha y de reivindicación. Porque hablar de salud mental es súper importante. Y más después de una pandemia y con todos los problemas que estamos teniendo. Decir que desde luego desde Murcia, y entiendo que también con vosotros en Andalucía, reivindicamos una serie de puntos que son importantísimos. El primero, la falta de recursos en el área de salud mental. No tenemos médicos, no hay psicólogos, no hay trabajadores sociales, enfermeros o enfermeras preparadas para trabajar en el área de salud mental. Tenemos que asegurar que existen las personas suficientes en el área de sanidad para que nuestra sanidad pública funcione. Porque ahora mismo, por lo menos en Murcia, la tenemos colapsada, pero por falta de sanitarios. No es un problema económico inicialmente.
Pero luego hay otras reivindicaciones. Este año, desde la Confederación de Salud Mental de la Región de Murcia, vamos a trabajar mucho el tema del trabajo y la salud mental. ¿Por qué? Porque el trabajo es muy importante para la recuperación. Cuando una persona, tras una crisis, vuelve y se queda encerrado en casa y no tiene nada que hacer, eso es malísimo. Necesita algo que le haga, le obligue a levantarse cada día de la cama, algo que le permita estar en contacto con otras personas. Y eso lo da el trabajo. Pero además necesitamos que esas personas puedan vivir de manera independiente, que tengan sus viviendas, que puedan salir y entrar, que tengan un ocio, ¿eh? Que estén integrados en una sociedad que no les mire de reojo, que no les señale con un dedo cuando van por la calle. Y luego me gustaría también recordar a aquellas personas que están en prisión con un problema de salud mental y que están olvidadas, encerradas, sin los tratamientos adecuados, cuando una vez que cumplen su pena no tienen dónde salir, no tienen a dónde ir. Tenemos que trabajar con esas personas judicializadas para facilitarles una vuelta a la sociedad. Por supuesto, tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho a nuestros en infanto juvenil. La problemática que está habiendo ahora en colegios e institutos, con unos consumos adelantados de droga, con unos problemas de alimentarios que hace que los niños se queden sin comer o que coman y que luego lo vomiten. Tenemos que ayudar a esos niños a integrarse, a entender cuál es el problema y a recuperarse. Y finalmente me gustaría hablar de las personas quizá más olvidadas, que son los mayores. Esas personas mayores que van cumpliendo años, que se van quedando solas porque los hijos se van de casa, tienen sus vidas y ellos se quedan solos en una casa o prácticamente aparcados en una residencia y tienen un problema de salud mental. Y entonces ya el aislamiento es total, porque ya, no. Tenemos que ayudarles, tenemos que asegurar que tengan una vida de calidad. Todos, cualquier persona con problemas de salud mental, tenemos todos que luchar y reivindicar su plena integración en nuestra sociedad y que tengan una vida de calidad. No estamos pidiendo nada raro, simplemente tienen unos derechos y entre todos tenemos que asegurar que se cumplan. Bueno, un abrazo muy fuerte, especialmente a Paco Carbonell, que sigáis abriendo vuestros micrófonos a todo el que esté dispuesto a hablar sobre salud mental y enhorabuena por este granito cumplido. 5 años. Un abrazo. Trastorno obsesivo compulsivo, TOC. TOC Málaga. Tiene una presidenta genial, maravillosa, con la que hemos tenido también en este programa, en este transcurso de estos 5 años, muchas veces. Pero no con ella, también con Aurelio en Granada. Gracias, presidenta, por estar aquí y por haberte sumado a este homenaje de los 5 años de Libremente por la Salud Mental. Hola, muy buenas tardes. Dar la enhorabuena a nuestros compañeros de Onda Local Andalucía y sobre todo a Paco y a su programa Libremente por la Salud Mental, porque yo como presidenta de la Asociación TOC Málaga, que me ha hecho una entrevista a Paco en alguna ocasión, he podido expresarme libremente y ayudar y visibilizar a personas con TOC y sobre todo hablar de las novedades del TOC, porque se está trabajando en una línea muy bonita y es investigando sobre los traumas que hay detrás del TOC y también nuevas técnicas o terapias como por ejemplo la MDR y al final pues está siendo también muy esperanzador para personas con dificultad para salir de este trastorno. Así que muchísimas gracias, felicidades y enhorabuena. Bueno. Mención especial merece Pilar Martínez. Ha sido mi compañera durante muchísimos programas. Ahora, pues por un pequeño problema de salud, que espero que sea pequeño y que lo solucione pronto,
pues no lleva muchos programas que no aparece. Pero ya se ha querido sumar, Pilar, a estos reconocimientos, a estos 5 años de trabajo semana tras semana, que parece fácil, pero no lo es. Gracias, Pilar. Hola a todos, mi nombre es Pilar y bueno, pues quiero darle enhorabuena a Paco Carbonell y al programa Libremente por la Salud Mental por estos años de trabajo. A todos los que de una manera u otra han colaborado para que este programa sea posible. Yo he tenido la suerte de colaborar con él y ha sido un verdadero placer. He aprendido mucho del programa, de la gente que lo pasa mal, del trabajo tan importante que hacen tantas asociaciones desinteresadamente en favor de la salud mental. Y quiero dar la enhorabuena y todo mi cariño y todo mi apoyo, en primer lugar a Paco y a todos los que han colaborado, pero sobre todo a los que sufren esta lacra y a sus familiares y a las asociaciones que luchan día a día, a cambio de nada, por sacar adelante este problema que no es pequeño. Gracias a todos, enhorabuena por ese premio. Quiero también darle las gracias a Fénes, a las psicólogas. Las dos estuvisteis aquí compartiendo un rato con nosotros. Ahora estáis en Irlanda, trabajando precisamente por la salud mental. Desde allí nos habéis mandado y os habéis querido sumar con este pequeño vídeo. Gracias a las dos. Hola Paco. Buenas. Desde AFENES Salud Mental Málaga queremos felicitaros por el aniversario de vuestro programa Libremente por la Salud Mental. Queríamos agradeceros toda la labor que hacéis en la visibilización de la salud mental, ya que confiamos y creemos lo importante y lo necesario que es. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que no se me queda nada en el tintero. Sí estoy esperando, y no me quiero olvidar, de alguien que con toda seguridad pues va a mandar y voy a poder incorporar antes de despedirme, que es mi querido amigo Javier, Javier de Salud Mental Andalucía. Javier, hemos compartido muchos programas, muchas historias, siempre has estado ahí y nosotros siempre aquí. Gracias de todo corazón porque eres un amigo por encima de todas las cosas. Y gracias por tus palabras, Javier. Buenos días. Muchos de los que estáis viendo esto me conoceréis, soy Javier Moreno, pertenezco a la Federación Salud Mental Andalucía y actualmente soy el portavoz del Comité de Personas con Problemas y Experiencias en Salud Mental. Me dice Paco que cuente algo sobre su programa, Libremente por la Salud Mental. Para mí, este programa lo querrían muchas comunidades, muchos territorios en España, incluso en Europa, que existiera. Es extraordinario lo que ha conseguido en 5 años, con muy poquitos recursos económicos, pero con un gran interés por la salud mental, por el bienestar de las personas con salud mental, por el bienestar de los familiares con problemas de salud mental, por la mejora de la atención en los servicios públicos a las personas y familiares con problemas de salud mental. Libremente por la Salud Mental me encanta. Me encanta porque es el único programa de los que conozco y he participado en muchos, en distintos medios, que no corta nada de lo que dice una persona que interviene. Emite en directo, o lo que también llaman falso directo, que antiguamente era en diferido. Con lo cual, no cambia el mensaje. El mensaje es libre. Hay algunos programas que se llaman libre no sé qué. Este sí que es libre. Libre. Y además, es un altavoz para reivindicarlo. Es un gran instrumento para la lucha contra el estigma. Gracias, Paco, porque nos ayudaste mucho cuando despectivamente nos llamaron locos
todos en general, y le diste voz a mi amiga y compañera Esperanza Iglesias. También por haberle dado a nuestras compañeras con problemas de salud mental que explicaran los problemas específicos de una mujer con problemas de salud mental. No lo que se inventa cualquier persona que quiere tener relación. También hay que decir que este programa es muy bueno en cuanto a que no tiene ningún color político. Eso sí que es difícil encontrarlo hoy. Es puede decir si una meditación lo hace bien o lo hace menos bien. Vamos, en el programa se puede decir, nadie te corta. Y da igual que el color de la administración. Si no lo está haciendo bien, se dice. Y si lo está haciendo bien, se le reconoce. Para mí este programa es ideal. Creo que te han dado hace poco un premio, pero no estoy seguro si fue por este programa o por el otro, el de las personas mayores. Creo que eres merecedor de alguna distinción. Y de hecho, desde el comité llevamos 2 años proponiéndote para que la federación te distinga. Creo que este año, con un poco de suerte, te veremos el 3 de octubre en la entrega de premios. Gracias a todos los miembros del programa. Solo conozco a Pilar y al líder Paco Carbonell, pero también a todos los colaboradores y a la parte técnica que hacen suyo este programa. Ojalá este programa lo copien, claro, no sé si tienen los derechos de producción como las grandes productoras. Digamos que se extienda este tipo de programa y tengamos voz todas las personas en todo el territorio de España y en todas las localidades de Andalucía, porque aquí tú lo haces desde Málaga, aunque participamos todas gracias a las nuevas tecnologías, es muy económico que participemos desde cualquier provincia. Ay, si España tuviera un problema como este y le llegaran la formación al ministerio, ¿había alguna ley favoreciendo los derechos o protegiendo los derechos de las personas con salud mental? No sé. Bueno, enhorabuena por los 5 años del programa y espero que sean bastante más. Adiós. Buenas tardes. Gracias, Javier, por tus palabras. Siempre hemos confiado y hemos formado un buen tándem, un buen equipo. Y eso parece que no, pero es importante. Y es importante la labor que están haciendo. Sé que están ya muy recuperados de tu enfermedad, de la operación, no de tu enfermedad, sino de la operación, y que están ya muy activos y preparando muchísimas cosas para septiembre. Había que decir muchas cosas, porque no es fácil, créanme, hacer un resumen de lo que se hace, ¿no? Porque parece que es difícil de superar, pero se va superando, ¿no? Hay muchas veces que no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, pero, por ejemplo, aquí sigue Salud Mental, AFENES, haciendo cosas, no paran, yéndose a la playa, teniendo reuniones, yendo de excursiones, la verdad que incluso en el deporte, en el plano deportivo, son muchas cosas que realmente dan fe de que avanzamos ese poquito a poco que decimos después de estos 5 años y después de tantos programas. Yo quiero agradecer desde aquí, primero a Color Comunitaria, que me dio la oportunidad de abrir las puertas, las ventanas de la salud mental, pero también y sobre todo a los compañeros de Onda Local de Andalucía que confiaron en nosotros para que este programa se emitiese a nivel de toda Andalucía a través de las más de 90 emisoras municipales y comunitarias que hay. Tenemos que darnos cuenta de una vez por todas que en Málaga, Andalucía, Córdoba, Sevilla, Jaén, Granada, Cádiz, Huelva, todas las provincias
Nuestra autonomía es muy rica y nuestro pueblo muy rico. Y de ahí que hace falta una radio andaluza, como es la cadena de Onda Local de Andalucía. Y os pido, y os doy las gracias por lo que habéis hecho por nosotros. En Onda Local de Andalucía. Onda Local de Andalucía. En Onda Local de Andalucía. Quiero recordar, para en este tercer y último programa de recuerdo de esos 5 años, de esa cantidad de programas, que el día 21 de septiembre, sábado, va a haber un acto muy importante. Ahí van a ver ustedes el cartel. Salud Mental Andalucía tiene abierta ya la inscripción para la carrera de color. La Federación Salud Mental Andalucía anuncia la sexta carrera del color de la salud mental, que va a tener lugar, como yo les decía, el próximo sábado, 21 de septiembre, en el Parque del Aramillo. Este evento, festivo y solidario, comenzará a las 10:45 horas de la mañana y forma parte de los actos conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental. Ya está abierto el plazo de inscripción a través de la página web de corredorespopulares.es. O también podrás inscribirte si pones Federación Salud Mental Andalucía y cuando estés dentro, buscar la carrera de color. Ahí en el cartel tienes también que te indica cómo te puedes hacer. En esa QR tú la escaneas y te va a salir para poderte inscribir. La carrera de color de la salud mental tiene como objetivo principal crear un espacio inclusivo y divertido para todas las personas participantes, fomentando la solidaridad y empatía hacia la salud mental, promoviendo una sociedad más justa e inclusiva. Sevilla, conocida por su generosidad y solidaridad, se prepara por 6º año consecutivo para llenar el Parque del Aramillo de empatía y comprensión en este evento. El programa, miren ustedes, la carrera del color tiene un enfoque festivo y jovial que promueven hábitos de vida saludable. Es una marcha deportiva no competitiva de entre 4,5 kilómetros de circuito repartido en zonas de color, espacios donde la diversión se desborda con música, polvo de color y regalos. El programa completo de la jornada, que incluye diversas actividades para todas las edades, llevada a cabo con la colaboración de Bining. A las 10:45 habrá Zumba familiar. A las 11:15 seguiremos con Zumba, ya no familiar, sino para todo aquel que se quiera incorporar a hacer Zumba. A las 12:00 tendrá lugar la salida de la sexta carrera del color. Y a las 1:30, una vez terminada la carrera, habrá Combat Dance, una modalidad muy, muy, muy bonita. A las 2:00, Yin Yoga, durante 30 minutos. Y a las 3:00, una gincana de juegos deportivos para niños acompañados de un adulto. Ya la organización quiere recordar que es un día de convivencia y la fiesta está abierta a todas las personas que quieran acompañarles. Es importante destacar que solo podrán participar en ella una serie de... en la carrera, personas que hayan completado la inscripción y obtenido su dorsal. De ahí tan importante que cojas ese QR y en ese QR te inscribas. Si además haces la inscripción antes del día 1 de agosto al 18 de septiembre, atención, adultos y mayores de 10 años, la inscripción vale 13 euros. Infantiles hasta 10 años, 7 euros. Si lo haces online, tiene unos gastos de inscripción de 0,60 céntimos. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el día 18 de septiembre a las 10 de la noche. Este proyecto sale adelante gracias a las colaboraciones públicas y privadas, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Parque del Aramillo de la Junta de Andalucía y Centro Deportivo Birmingham, TUSAM, Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, Fundación La Caixa, UNEI, Fundación Real Betis Balompié y Fundación del Sevilla.
También quiero recordarles que aquellas instituciones o empresas interesadas en colaborar pueden contactar con la Federación Salud Mental Andalucía llamando al 954-23-8781. También pueden contribuir mediante la compra del dorsal cero o con donación a través de un enlace que está dentro del propio QR que tú puedes ver. Ahí puedes. Y bueno, ¿qué os tengo que decir sobre la Federación de Salud Mental Andalucía, andaluces, que nos seguís semana tras semana? Antiguamente era FEAFES, ahora es Salud Mental Andalucía. Es una entidad sin ánimo de lucro, considerada de interés social, declarada de utilidad pública, que se constituía en el año 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y las de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental. En la actualidad está integrada por 19 asociaciones en toda Andalucía, que la gran mayoría han pasado ya por este programa, nos queda todavía alguna. Y lo que sí esperamos, que Lola Chinchilla esté de vuelta de vacaciones, querida compañera, y ahora en septiembre nos prepare en esa entrevista con el presidente de Salud Mental Andalucía, un programa íntegro dedicado a él, porque tenemos muchas cosas de las que hablar y esperemos que esté recuperado también de su salud y podamos contribuir a hacer muchas más cosas. Ese es nuestro objetivo, porque fíjense lo que son las cosas. Hace pocos días les anunciábamos la carrera que tenía lugar en la Ojar de Andalax, esa timonina, esa quinta carrera urbana, 3 kilómetros para la salud mental, a la que hemos asistido y que la próxima semana el programa íntegro de Salud Libremente por la Salud Mental va a estar dedicado a esta tirolina. Mira, la verdad que lo pasamos en grande. La verdad que vivimos momentos maravillosos, espectaculares. En momentos de esos que se quedan grabados en la retina de los ojos y a veces te asaltan las lágrimas de ver cómo familiares y enfermos de salud mental unidos junto a muchas otras personas son capaces de vivir esos momentos que son únicos, irrepetibles. Y pasamos, ustedes lo van a ver la próxima semana, no, ese va a ser prácticamente el último programa del mes de agosto, evidentemente, porque nos vamos a descansar unos días, solamente del 1 al 8 de septiembre. A partir de la semana del día 9 estaremos de nuevo con una nueva programación, con nuevos programas, con las asociaciones que nos quedan. Hemos hecho gestiones para intentar una vez al mes contactar con asociaciones de las distintas comunidades autónomas de este país. Vamos a empezar por Murcia, País Vasco, Barcelona y así sucesivamente en todas las comunidades. Queremos que este programa llegue a tantos sitios. Somos tan felices. Pero lo más importante de todo en sí no es el programa, sino sois vosotras y vosotros que nos seguís. Si no fuera por toda esa gente que cuando subimos el programa a nuestra página de Facebook de Libremente por la Salud Mental, donde somos cerca de 700 personas, nos estamos acercando, que semana tras semana, de todos los países del mundo, sobre todo de habla hispana un montón, nos siguen, nos comentan, nos dan ánimo, nos dan fuerza. Vosotros sois los protagonistas. Por eso siempre hay que daros las gracias. Es que sin vosotros sería imposible. De verdad, son 5 años de programa, son un montón de horas, pero no solamente del programa en sí, sino de preparación, de llamar a un sitio, de llamar a otro, de ponerte en contacto con uno, de hoy sí, de a lo mejor sucede un acontecimiento importante y tienes que cambiar el esquema del programa y decirle a la asociación, mira, no podemos esta semana, vamos a dejarlo para la otra. Así funciona este programa. Y me decía esta mañana, que lo puedo decir, en una entrevista que me hacían los compañeros de Onda Local de Andalucía para el informativo de hoy, esto es un programa único
en la radiodifusión. Y es verdad, y es verdad. No se equivocaba la compañera cuando me decía eso. ¿Por qué? Porque problemas sobre salud mental hay muchos. Ustedes se meten en YouTube y hay montones, pero que esté actualizado, que digan la realidad de lo que sucede de la salud mental, hay muy pocos. Y de entre esos pocos, uno muy importante, este, de Libremente por la Salud Mental, y cuyo objetivo creo que lo hemos marcado con creces. Hemos tenido que hacer 3 programas de estos 5 años. Podíamos haber añadido trozos de programa, que era lo que en un principio queríamos hacer, para recordar entrevistas que no tienen desperdicio. Pero hemos preferido darle la voz a vosotros, darle la voz y que quede claro una cosa. Se han quedado muchas voces ahí en el tintero que no han dado lugar. Unos porque no, estaban de vacaciones y me decían, cuando venga de vacaciones te lo doy, te lo envío. Otros porque a última hora les ha venido corto y no han podido. Pero les aseguro que esas personas, no voy a dar nombres, pero están ahí. Y en cualquiera de los programas que hagamos a partir de septiembre, esos mensajes que nos han mandado se los iremos poniendo en los diferentes programas, porque nuestra labor es esa. Este no es un programa que nos hayamos sacado de la manga nosotros, no, no. Es un programa serio, es un programa veraz, es un programa auténtico, es un programa solidario y es un programa en el que nos preocupa. Miren ustedes, han escuchado muchas veces ustedes a Blanca. Últimamente Blanca ha tenido este intento de suicidio cuando me dijo que estaba dispuesta a quitarse la vida. Hablé con ella cerca de 1 hora. Me prometió que no lo iba a hacer, que iba a seguir luchando. Pero cuando la vida te castiga tanto, llega un momento de desesperación y un momento en que no somos capaces de decir no y cometemos la mayor barbaridad. Por eso creemos que este programa tenemos que hablar claro y alto sobre los suicidios. Porque suceden, porque están ahí, porque cada día hay más. Y nos lo quieren ocultar, y nos lo quieren camuflar. Y el Estado español, el que gobierna el señor Sánchez, hizo un proyecto maravilloso sobre el suicidio. Nos bombardearon en todas las televisiones, habida y por haber, con la publicidad del teléfono contra el suicidio. ¿Saben ustedes en qué ha quedado eso? En nada. En nada. Dinero que se le podía haber derivado a asociaciones de salud mental de cualquier parte del país o a las federaciones de salud mental que hay en todas las comunidades autónomas, podían haber hecho mucho más que dárselo a una empresa que se lo han dado, que con todo mi respeto hace una labor humana tremenda, social, maravillosa, pero que creo que les viene grande el tema del suicidio. En el tema del suicidio hace falta muchos expertos. Expertos que han trabajado en Radio La Barandilla, por ejemplo, durante muchos años. Pero no solamente eso, sino también en el entorno de gente que conocemos, del teléfono de la Esperanza, también. Han hecho esa labor callada durante años. La gente que se quería quitar la vida llamaba al teléfono de la Esperanza. ¿Por qué no invertimos en ellos? ¿Por qué no les damos la posibilidad a estos colectivos tan importantes que han tratado y siguen tratando y luchando por la salud mental para que sean la voz de esos que se quieren quitar la vida y no tienen voz? ¿Por qué no lo hacemos así? Eso sería maravilloso. Sé que las ideas que surgen de este programa todas son para mejorar la calidad de vida del enfermo y para evitar que haya salas que se conviertan en pequeños manicomios. Todo eso queremos que erradicarlo. Pero para eso hace falta que quien nos gobierna saque una ley de salud mental a nivel nacional. Y la ley mental que el Parlamento de Andalucía tiene puesta en marcha, hay que ampliarla. Yo le pido a la nueva consejera de Salud de la Junta de Andalucía que tiene que abordar muy seriamente el tema de la salud mental.
y que hay muy, muy buenos profesionales, tanto psiquiatras como psicólogos, como enfermeras de salud mental. ¿Y qué decir de las asociaciones y de los colectivos? Tremendo, genial, fabuloso como lo hacen. Esos son con los que hay que contactar. Con ellos hay que apoyarles, que no digan siempre que no tienen recursos, que necesitan recursos. Vamos a quitar ya esa palabra. Tenemos que borrarla. Tenemos que darle la oportunidad de darle lo que ellos se merecen. Y la mejor oportunidad se la damos nosotros, nadie más. Por eso, sinceramente, amigas y amigos, gracias por habernos seguido durante 5 años. Hay gente que desde el primer día ha estado con nosotros y sigue estándolo. Y a los que se os habían incorporado después, deciros que nosotros vamos a seguir. Y que el próximo 3 de octubre, en Sevilla, en el Casino de la Exposición, en la entrega de premios de Salud Mental Andalucía, que nos ha galardonado con ese premio de comunicación, seguro que las palabras van a salir de mi corazón y se me va a escapar alguna lágrima, porque en el camino se han quedado algunas personas que no han podido aguantar y se han quitado la vida, desgraciadamente. Los tengo en mi corazón y en mi mente. Ojalá, ojalá nunca más tenga que decir he perdido una amiga, he perdido un amigo, porque no ha podido resistir la presión y se ha tenido que suicidar. Para eso la sociedad tiene que poner los remedios necesarios. En nuestro caso, aquí en Andalucía la Junta. En Madrid, pues evidentemente la Comunidad de Madrid. En el País Vasco, pues el País Vasco. Y así todas las comunidades. Eso es todo lo que les tengo que decir. Ahora, recordarles lo importante, ¿no? La carrera del color. No se la pierdan. Este programa está falto de dos personas que van a ser las dos últimas testimonios que vamos a poner. Una es mi querido amigo Antonio Pedraja, doctor, que ha compartido desde los primeros programas muchísimas veces. Otras veces han entrado vía telefónica. Antonio, eres grande. Y este pedacito, estos 5 años de salud mental, también te pertenecen a ti. Gracias, Antonio. Hace unos años me encontré con Paco Carbonell después de intentar ver cómo mejorar la salud pública andaluza. Y me encontré una faceta especial, que era la salud mental. Y empecé a trabajar con él o a participar. No era un trabajo, era una alegría. Fui como invitado a una tertulia radiofónica y al final me enganché, me quedé y estuve allí un tiempo, durante mucho tiempo participando. Fue una experiencia enriquecedora al máximo y tengo buenos recuerdos de entonces. Me gustaría agradecer a Paco, a Noemí, que está siempre allí al otro lado del cristal controlando las grabaciones, con Alba Moles, una psicóloga estupenda, he compartido muchas horas, con Antonio Higuera, que se ponía en contacto con nosotros desde Granada y hacía unas participaciones brutales. Es un magnífico psiquiatra y un buen comunicador, por supuesto, un buen profesional de la educación sanitaria, porque es un magnífico profesor. Y tengo un recuerdo muy especial de Noelia. Noelia Pérez Vázquez es una chica vitalista que siempre tenía una sonrisa para todo y que aportaba frescura al programa. Hay más compañeros con los que coincido, pero sería ya un más largo etcétera que no soy capaz de recordar, no tengo tanta memoria. Así que un saludo, me alegro porque se reconozca la labor de una emisora que hace un gran bien para la salud mental y que siga adelante. Un saludo. Noelia Pérez, querida amiga, qué decirte a ti que empezaste el primer programa, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente. Luego una enfermedad te apartó repentinamente de nuestros programas. Todavía convaleciente, queríamos que hubieses entrado hace 2 semanas con nosotros. No fue posible porque te pilló en urgencias.
pero gracias por este vídeo que nos has mandado con tus palabras, tu sentimiento, tu lucha es la nuestra y la de todos los familiares y todos los enfermos de salud mental. Gracias, Noelia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Noelia y solo puedo decir que soy feliz. Que soy feliz, que estoy súper contenta y muy orgullosa de haber pertenecido a esta asociación, a este grupo de personas que nos tiraba el corazón más que el cerebro muchas veces, que lo mismo nos reíamos, que nos mosqueábamos con el mundo, sin mirar muchas veces lo que decíamos, ¿no? Sino, y a veces olvidando que estábamos incluso delante de un micrófono. A esta gente, que son parte de mi familia, parte de muy importante en mi vida, no quisiera emocionarme, una parte que me sirvió de mucho en este proceso que yo estoy padeciendo y que me ayuda cada día porque sé que algún día voy a volver a sentarme en esa mesa, a reírnos, a llorar con si toca y a mosquearnos por el mundo y con el mundo si es necesario, pero siempre por y para la salud mental, que es lo que nos unió. Solo eso, amigos, que mucho ánimo, mucha fuerza, que gracias, que sin vosotros esto no hubiera sido posible. No quiero dejar atrás a nadie, desde los que empezamos en un principio hasta ahora. Y que nada, que prontito me tenéis, supongo yo, y espero que ya la medicación y tal y todo vaya haciendo su efecto y nada. Y pueda estar otra vez con esos cascos puestos y mate ese gusanillo que te deja la radio. Ah, y otra cosa que os quería decir, que ya sabéis, colabora con salud mental, por favor, que es muy importante y nos tiene muy, 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 muy dejaditos. Un beso a todos, enhorabuena a mis compañeros y adelante. Un beso. Bueno, esto se acabó. Nos vamos. Cerramos la trilogía de los tres programas que les hemos ofrecido con motivo del 5º aniversario de Libremente por la Salud Mental. Hemos intentado hacer y tener cabida todas las personas que se han querido incorporar. Gracias. Hay algo muy importante, decirles a la gente que nos ha seguido, que nos sigue y que nos han apoyado, asociaciones, colectivos, gracias. Sin vosotras y sin vosotros no hubiera sido posible los 5 años. Esos 5 años maravillosos, ojalá mi salud me permita, no 5, 10, 15, todos los que pueda, porque la salud mental la llevo en mi mente y en mi corazón. Lo decía hace 2 semanas con los protagonistas, los que me inculcaron ello, Santiago Pérez y Rosa. Rosa y Santiago. A todas y a todos ustedes, gracias. La próxima semana les vamos a ofrecer la fiesta de colores de la Ojar. Con ello terminamos la temporada y empezamos y prácticamente tenemos una semana de descanso. La primera semana de septiembre, la segunda estaremos ya con todos ustedes, con nueva fuerza, con nuevos programas, con mucha ilusión y con mucha gana. Disfruten, si tienen la suerte de poder disfrutar del verano, pero cuídense la salud mental. Un abrazo muy grande. Gracias.